Hola a todas y todos, ¿cómo andan? Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de cantar progresiones, ¿cierto? Cantar sobre progresiones armónicas. Pero, ¿qué pasa cuando hay progresiones que son un poco más difíciles? Porque estábamos hablando de progresiones diatónicas bien sencillas, como primero cuarto, primero quinto, cuarto quinto primero, primero segundo y cosas así. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, dominantes secundarios o intercambios modales? Se empieza a complicar la cosa, ¿cierto? Entonces hoy día vamos a ver dos ejemplos bien concretos, que serían uno que usa dominantes secundarios, que serían como los rhythm changes, que es como con un dominante del segundo, y vamos a ver un intercambio modal entre mayor y menor. Entonces, el rhythm changes, o bueno, una parte de él, lo que hace es tónica, en este caso do mayor, dominante del segundo, que sería la 7. Es dominante del segundo, ¿cierto? Es un dominante secundario. Segundo, que sería re menor o re menor 7. Y después sol 7. Entonces, típico. No sé si se escucha tanto la guitarra, pero estoy sin luz. Bueno, resulta entonces que para esta progresión, ¿yo qué me tengo que preguntar? Bueno, el dominante secundario que aparece, ¿qué nota ajena a la tonalidad involucra? En este caso es do sostenido, porque tengo primer grado, do, la 7, que tiene do sostenido, ¿cierto? Ah, bueno. Y después re y sol son diatónicos. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo primero en lo que pongo atención es en la nota que cambia, que sería do, do sostenido, tu, y eso puede ir a re, y ahí me puedo quedar en el re, que sería como quinta del sol, ¿cierto? Entonces me quedaría pa. Que sería do, do sostenido, re, si, do. Eso primero. Después podría también cantar el arpegio de cada uno. Do, mi, sol, si, o do, mi, sol, la, que puede ser como un 2-6. Do, mi, sol, la. La, do, mi, sol, o la, do, mi, sol. Vuelvo entonces. Do, mi, sol, la, do, mi, sol, la, do, sostenido, mi, sol, re, fa, la, do, sol, si, re, fa, mi. Eso sería partiendo desde las fundamentales, como hicimos la vez pasada, pero esta vez con una progresión un poquito más complicada. Yo les propongo primero enfocarse, en estos casos dominantes secundarios, en la nota que cambia y después en el arpegio. Ahora, ¿qué pasa si es que canto subiendo el arpegio de do 6, bajando el arpegio de la 7, con el do sostenido, obviamente, y después voy a subir con el de re menor y bajar con el de sol 7? Do, mi, sol, la, sol, mi, do sostenido, ¿cierto? Re, fa, la, do, si, sol, fa, re, y puedo terminar en mi. Todo eso sin nombre de nota. Pa, di, ta, pa. Pa ta pa pa pi pa pa ta ta ri pa pa ba pi ta pa 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 da pa pa pi da pa 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 da ti pa pa di di da du ra ri ru.
Y después, obviamente, si es que quieren, pueden practicar escalas y cosas más complicadas sobre el dominante. Ra, 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 do, mi, do, si, la, si, do, 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 si, la. Que eso sería como medio de ocho notas, e incluso alterada. Pa. Da, ra, 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 ru, ra, 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 ra. Dira pa pa, dira pa pa pa, tiriru. E improvisar libre. Da pa ti tu darira, darara pa 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 tan, dariru nu nu tu, da pa barira pa pa pa, ta pa 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 pa. Dariru tu du da pu di da pon. Esa es la primera parte de lo de hoy, dominante secundario. Y es una metodología que se puede usar para cualquier progresión que involucre un dominante secundario. Primero les recomiendo partir con uno, ya. Uno por progresión. En este caso, dominante el segundo. Podría ser el dominante del quinto, y así. Luego, si queremos hacer un entrenamiento de intercambio modal, lo mismo, hacemos do mayor y tocamos un fa menor. Y en este caso va a ser fa menor 7, para no tener mixturas parciales, que la mixtura parcial puede ser más problemática porque nos va a dar una escala mayor armónica. Y, bueno, fa menor 7. Entonces tenemos do más 7 y fa menor 7. Típica, de toda la vida, ¿bien? Ahí tenemos do mayor y do menor, porque ese fa menor 7 es el cuarto grado de do menor. Entonces, ¿cómo lo recomiendo yo abordar? Escala. Y después sobre el intercambio, escala de do menor. Do, re, mi, bemol, fa, sol, la, si, do. Con si bemol y la bemol, ¿cierto? Entonces tengo. Primero simple, obviamente, subiendo y bajando, así lo más simple posible. Lo pueden hacer en un piano para apoyarse, sería lo ideal. Subiendo y bajando, mayor y después menor. Subiendo y bajando mayor, subiendo y bajando menor. Después subiendo mayor, bajando menor. Obviamente sobre el acorde correspondiente, porque si no va a sonar horrible. ¿Cierto? Sobre el fa menor es que aparece la escala de do menor. Y después pueden hacer arpegios también. Tal vez... Do, mi, sol, si, fa, la, do, mi, bemol, dariririru, dararara, dararara, ni. Se convierte en mi natural ahí. Y ahí empiezan las complicaciones. Vamos a hacer ahora subiendo con arpegio de do, bajando con arpegio fa. Menor, ¿cierto? Do, mi, sol, si. Y ahora hago do, como quinta de fa. Do, la, bemol. ¿Cierto? Do, la, fa, mi, bemol. La, ra, 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 ri, ri, ri. Da, na, na, na. Puedo hacer re, do. Y ahora podría elegir una nota. Por ejemplo, mi. Y hacer mi bemol. Y ahora tal vez podría hacer. Si. Do. Sol, la bemol, mi.
miras y elegir una nota por cada uno de los dos acordes y ir jugando. Ahí tienes tres dinámicas bien interesantes. Y después ya, improvisación libre. Hasta con gallito. Bueno, con hartas pifias ahí, pero las pifias son parte del proceso, ¿cierto? Sin pifias, ¿qué nos queda? Así que bueno, se terminó el desafío auditivo. Acabamos y ahora ya el siguiente video va a ser el viernes y empezamos a hablar sobre los 1001 acordes. Vamos a hablar todo el mes sobre acordes y ya vuelven los videos en formato normal. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en este desafío. Me parece que nadie subió nada, pero no importa, igual, está bien. Lo importante es que lo hayan hecho y que les sirva como una estructura para abarcar el entrenamiento auditivo desde ese lado. Un gran abrazo y nos vemos la próxima.